Esclerosis múltiple es una respuesta normal del sistema inmune dirigido al sistema nervioso central, causando daño a la mielina, la capa protectora del axón, y en ocasiones causando daño al axón directamente. El patólogo del habla tiene un rol importante en los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple. Estos pacientes presentan problemas en diferentes áreas dentro del alcance de la profesión, tales como en habla, tragado y cognición. Dada la gama de posibles síntomas y el curso de múltiples enfermedades, es necesario implementar diferentes técnicas de evaluación y tratamiento considerando los deseos del paciente, la severidad y la dirección de la enfermedad. No podemos perder de perspectiva que la fatiga o cansancio en estos pacientes juega un rol importante, lo cual ha sido el síntoma más común reportado con un 76 a 92% según las estadísticas, además de presentar problemas físicos y cognitivos. Aproximadamente una tercera parte de estos pacientes presentan problemas o dificultad en el tragado, la cual es conocido como disfagia. Por tanto, es apropiado que el médico refiera al paciente a una evaluación perceptual con un patólogo del habla, donde se puede implementar protocolos de evaluación como por ejemplo el cuestionario Dysphagia in Multiple Sclerosis, para auscultar la necesidad de evaluación instrumental de tragado, como sería un estudio por medio de fibra óptica conocido como FIS o por medio radiológico llamado Modified Barium Swallow. En cuanto al tratamiento de tragado, esto dependerá de la severidad de la condición, cómo está el área cognitiva, estabilidad de la enfermedad y la habilidad del paciente para participar en las sesiones terapéuticas. El patólogo del habla escogerá entre ejercicios rehabilitativos, estrategias compensatorias o ambas. Si el paciente está en un momento de exacerbación de la condición, la fatiga o cansancio motor puede limitar su habilidad para participar en las terapias. Dependiendo del lugar de la lesión, el paciente con esclerosis múltiple puede presentar problemas de habla, lo cual es conocido como disartria. Los síntomas más reportados por los pacientes son inhabilidad para controlar el volumen de voz, ronquera, articulación imprecisa, hipernasalidad, prosodia o entonación durante el habla. Al igual que en el área de disfagia, el tratamiento con estos pacientes dependerá del curso de la condición, nivel cognitivo y voluntad para participar en las sesiones terapéuticas. La modalidad de terapia basada en ejercicios oromotores se ha ido sustituyendo por la adquisición de habilidades específicas para facilitar la participación funcional en actividades de la vida real. Algunas técnicas de rehabilitación pueden ser controlar y mejorar el patrón respiratorio, lo cual aumenta el volumen de voz e indirectamente reduce el ritmo, permitiendo articulación más precisa y habla inteligible. Otras técnicas pueden ser hacer pausas entre palabras, sobrearticular y el automonitoreo para corregir el habla. En caso que el problema de habla empeore mientras la condición progresa y la comunicación oral no sea funcional, existen métodos de comunicación aumentativa alternativa, que puede ser de baja o alta tecnología. Otra área importante que el patólogo del habla evalúa son los déficits cognitivos que pueden presentar los pacientes con esclerosis múltiple. Por ejemplo, problemas en procesamiento de información, memoria, atención y concentración, funciones ejecutivas como lo es planificar y priorizar, funciones visoespaciales y problemas de fluidez en el habla, o sea, encontrar las palabras para hablar o para comunicarse. En conclusión, una vez la persona es diagnosticada con la condición, es importante que se identifiquen las necesidades y sea referido a los profesionales de la salud indicados, al igual que a grupos de apoyo. Aumentar la calidad de vida en estos pacientes es nuestro objetivo principal.